Tiene la palabra el diputado Alberto Acef. Gracias, presidente. Quería decirle al señor jefe de gabinete que, la verdad, con toda franqueza, su discurso me pareció del tipo más de lo mismo. Quise no odiar, pero en varios tramos, largos tramos de su exposición, de alguna manera destiló odio. Lo lamento. Hice una pregunta por escrito de tipo estratégico conceptual que consistió en saber qué pensamiento tenía el Ejecutivo sobre si el mundo que viene pospandémico será un mundo más estatista y aislacionista, o el Ejecutivo cree que la economía privada y la integración de los pueblos proseguirán. La verdad que la respuesta de 2 renglones y medio fue ambivalente, ambigua e insatisfactoria. Y me preocupa porque da la impresión que el Ejecutivo no ha reflexionado sobre el escenario que hoy ya se va perfilando en el mundo y en el que viene. Y eso, bueno, es inquietante como argentino, se lo digo con claridad. Quiero saber específicamente por qué en las previsiones que van perfilándose sobre la recuperación económica y los rubros que serán sus sostenes, no se incluye a la industria de la defensa. Por ejemplo, para construir patrulleras oceánicas que custodien una riqueza inconmensurable en casi 5 millones de kilómetros cuadrados de espacios marítimos, que hoy solamente tienen 4 o 5 patrulleras y tienen apenas 4 aviones. Quiero saber también sobre la capacidad submarina, que la hemos perdido con la desgraciada circunstancia del hundimiento del Ara San Juan, que siempre lo recordamos con dolor por los 44 argentinos muertos allí. Pero quiero saber si el Ara Santa Fe, que está ahí esperando el reciclado en el ex astillero Tomel García, va a alguna vez recuperarse y surcar nuestro mar cumpliendo su misión en él. Quiero saber también si el Ejecutivo ha pensado en utilizar los beneficios que le da a la Argentina en materia de equipamiento militar, su condición de aliado extra OTAN, porque en realidad es importante que el Ejecutivo nos diga algo al respecto, porque así como está nuestra defensa, en realidad estamos en una situación de literal indefensión. Quiero también saber si los hospitales militares, que han demostrado una gran capacidad en esta situación de crisis sanitaria, van a poder recuperar su financiamiento, reforzarlo mediante la posibilidad de convenios con prepagas y obras sociales. Sería muy importante conocer eso también. Y finalmente, quiero preguntarle sobre el sistema de guardacostas que preparó la Prefectura Marítima o naval en el año 2018, que además estaba sostenida por el rastreo satelital que permitía hasta 40 millones de registros diarios para en tiempo real controlar nuestro mar. Quiero saber si eso está funcionando, porque da la impresión que las 450 buques pesqueros de altura que se llevan casi 2 millones de toneladas ilegalmente de nuestro mar, esos no están siendo controlados. Y no basta con el gracias, nuevo diputado, su proyecto tiempo de ley. Perdón que estoy terminando, señor presidente.